Muy buenas tardes, los saluda con mucho gusto Carlos García de Alba, coordinador del Foro Internacional sobre Migración y Desarrollo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión a control remoto. Hacemos por primera vez este ejercicio de comunicación a distancia, pero no por ello menos importante y menos trascendental. Ante todo, quiero reconocer y conmemorar con ustedes estos primeros 10 años de vida de este foro internacional dedicado en el marco de la FIL, ex profeso, a la migración y el desarrollo. Un fenómeno sin duda importante, creciente y cada vez más a nivel global. La migración es hoy un fenómeno que abarca a todas las naciones del planeta, en mayor o menor medida, pero a todos nos impacta. Si los migrantes internacionales fuesen el día de hoy una nación o un país, sería ya la quinta nación más grande del mundo en términos demográficos. Estamos hablando ya de cerca de 300 millones de personas que tuvieron que dejar sus países de origen por cualquier razón. Este es el tamaño y el peso específico de los migrantes internacionales y por eso la decisión de los organizadores de la FIL fue muy visionaria. Dedicar cada año un espacio a reflexionar, a estudiar, a aprender las enseñanzas que nos dejan los migrantes y los flujos migratorios. En estos 10 años hemos revisado muchos ángulos, muchos tópicos de la migración. Hablamos de remesas, hablamos de mujeres migrantes, hablamos de migración altamente calificada, hablamos también de transmigrantes, hablamos de migrantes de retorno, hablamos de políticas de integración y de asimilación a los migrantes internacionales y varios temas más. La verdad es que ha sido un ejercicio importante, interesante, que ha generado reflexión y que inclusive publicaciones han salido de los muchísimos panelistas de varias partes del mundo, expertos en las materias que hemos decidido cada año. Yo agradezco de nuevo a Raúl Padilla, al presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y a la doctora Leticia Leal por su invitación a involucrarme en un tema que además me apasiona, me preocupa y me ocupa. Así que felicidades al Foro Internacional sobre Migración y Desarrollo en sus primeros 10 años de vida y estoy seguro que seguirá cumpliendo muchos años más con temas nuevos, con panelistas de diferentes formaciones académicas y experiencias humanas. Felicidades, Foro, y me da mucho gusto presentar el panel que el día de hoy nos permite celebrar, conmemorar este 10º aniversario. Este año escogimos un tema relevante, triste, retador, complejo, migración internacional y salud en tiempos de COVID, de COVID-19. Todos hemos padecido los efectos de esta pandemia, los migrantes en particular han sido sujetos de grandes mortificaciones, de grandes dificultades para seguir en su sueño de cambiar país, de cambiar ambiente, de cambiar grupo social al que pertenece. Y en eso el COVID
ha tenido un impacto brutal. No ha terminado y por eso lo sabemos. Este año tenemos que hacer este panel a control remoto, pero no por ello, como lo dije antes, de relevancia y de trascendencia. Este año hemos invitado a participar en este foro a expertos de diferentes organizaciones internacionales. Hemos decidido invitar a 3 personas, altos ejecutivos de la Organización Internacional de las Migraciones, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las primeras 2, como saben, parte del sistema de Naciones Unidas, y la tercera, esta prestigiosa organización con sede en París, Francia, que por cierto tuve el honor de ser representante permanente ad interim de México ante la OCDE hace ya algunos años, pero ciertamente aprendí mucho también de esta organización, de la cual hoy y aún por varios meses un mexicano, José Ángel Gurría, es el secretario general. Y bien, si me permiten, quisiera presentar brevemente a estos 3 altos ejecutivos de estas 3 organizaciones internacionales que participarán en este panel y que nos expondrán sus puntos de vista de cómo se está viviendo la migración en estos días de COVID, de este reto sanitario brutal como nunca habíamos tenido en el tiempo reciente. Estos 3 altos ejecutivos de estas organizaciones tienen una fuerte, sólida formación académica. Los 3 tienen formación diplomática, académica, han estado en diferentes partes del mundo y conocen de cerca, yo diría, en la trinchera, lo que significa ser migrante y vivir la vida de migrante. Entonces, bienvenidos a los 3. Gracias a los directores generales de estas 3 organizaciones por ayudarnos a armar un gran panel, yo diría un panel de lujo. Me permitiré entonces presentar, en ese orden les pasaremos la palabra, en ese orden se presentarán sus testimonios y sus mensajes, a primero a la representante de la Organización Internacional de las Migraciones, a la doctora Laura Thompson. La doctora Thompson es la directora general adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones desde el año 2009. Ella posee una extensa experiencia en diplomacia, negociaciones multilaterales, desarrollo y asuntos humanitarios. Ella ha liderado iniciativas multilaterales y negociaciones en el campo de la migración, de los refugiados, desplazados internos, asistencia humanitaria, derechos humanos, igualdad de género y medio ambiente. La doctora Thompson, antes de unirse a la Organización Internacional de las Migraciones, fue embajadora y representante permanente de Costa Rica, su país de origen, ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra, Suiza, y ocupó otros cargos diplomáticos en la propia ciudad de Ginebra y en París, Francia. Es además una experta diplomática y ha trabajado como asesora legal para organizaciones internacionales en Ginebra. La embajadora Thompson posee una maestría en Relaciones Internacionales. Es especialista en Derecho Internacional por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. También posee una licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica y ha completado educación ejecutiva en la Escuela de Gobierno Local de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Además del español, su lengua materna, la embajadora Thompson habla inglés, francés y griego con fluidez y tiene conocimientos básicos de italiano y de portugués.
Bienvenida a este panel, embajadora Thompson. Muchas gracias por haber aceptado participar. La escucharemos con mucha atención. Quisiera iniciar mi presentación agradeciendo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por invitarme a este importante espacio de intercambio sobre las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y los retos sin precedentes que enfrentan los gobiernos nacionales y sociedades en general en este momento. No hay duda de que la pandemia ha afectado a nuestros países y sociedades en muchos frentes y ha generado tres crisis simultáneas. Una crisis de salud pública, afectando fuertemente los ya débiles sistemas de salud existentes, especialmente en algunos países en desarrollo. Una crisis económica y social, con la peor recesión económica de este siglo, con consecuencias enormes a corto, mediano y largo plazo, que ha incrementado las disparidades existentes y retrasado el progreso logrado en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema en los últimos años. Y una crisis de protección, agudizando las vulnerabilidades existentes y las brechas de acceso a los sistemas de protección social. Naturalmente, en mi presentación pondré un énfasis especial en el impacto que estas crisis han tenido en la movilidad humana en general y en particular en las condiciones de las personas migrantes, así como en las sociedades de origen y de acogida de migrantes. Una de las consecuencias sin precedentes que la pandemia ha tenido ha sido el cierre casi total del mundo y la parálisis de los movimientos internacionales a través del globo. En este año hemos visto el mundo parar. Hemos visto el cierre total de las fronteras, de los aeropuertos, de los puertos. Se han introducido alrededor de 93.000 restricciones de viaje de diversa índole en 290 países y regiones. Esto ha cambiado la manera en que hacemos comercio, en que estudiamos, trabajamos, tomamos vacaciones y nos comunicamos. La pandemia ha generado también un número significativo de migrantes que han quedado varados en países de tránsito y destino, alrededor de 3 millones de personas, muy a menudo en situación de extrema precariedad por falta de empleo y sin capacidad de cubrir sus gastos más esenciales de alojamiento y alimentos. La OIM ha apoyado una cantidad importante de migrantes varados en condición de gran vulnerabilidad a retornar a sus países de origen a través de una serie de acciones en diferentes regiones del mundo. Un ejemplo concreto en la región latinoamericana es el apoyo al retorno de más de 5.000 migrantes bolivianos desde Chile, Argentina, Brasil y Perú. Como sucede frecuentemente en estas crisis, la pandemia ha impactado en forma desproporcionada a aquellos grupos que ya estaban en condiciones de vulnerabilidad antes de la crisis, incluyendo a los migrantes, los refugiados y a los desplazados internos. La paralización de muchos sectores económicos, generada por las medidas de confinamiento y restricción de movilidad, toques de queda, etc., ha producido una pérdida de empleo en todos los sectores productivos, que ha sido especialmente importante en el sector informal de la economía, donde los migrantes, y en particular los migrantes en condición irregular, están altamente representados. Como consecuencia, los migrantes han visto sus fuentes de ingresos total o parcialmente disminuidas, poniendo en situación de extrema vulnerabilidad y sin posibilidad de atender a sus necesidades más básicas. A menudo, los migrantes no han sido incluidos en los programas de apoyo y de protección social que han sido implementados por los gobiernos nacionales y locales, debido a la situación irregular en la que se encuentran o a su vinculación al sector informal de la economía. Y esto lo hace invisibles a estas medidas. La pérdida de empleo de los migrantes ha también generado una reducción significativa en el envío de remesas, entre el 10% y el 25% dependiendo del país. Esta reducción no solo ha puesto en peligro la satisfacción de las necesidades elementales de las familias que dependen de estas remesas en los países de origen, como alimentación, educación, acceso a la atención médica y vivienda, sino que también ha impactado significativamente el Producto Interno Bruto de muchos países en la región, en los que las remesas constituyen un indicador muy importante del PIB, como es El Salvador, Honduras y Haití. Asimismo, las precarias condiciones socioeconómicas de los migrantes han producido niveles sin precedentes de retornos a sus comunidades de origen, muchas de las cuales no tenían la capacidad de absorber esa población, ni de ofrecerles las oportunidades de subsistencia, aumentando las tensiones ya existentes en los escasos servicios básicos como en educación, salud y el acceso al agua potable y las facilidades de saneamiento. En América Latina y el Caribe,
Es importante mencionar la situación específica de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en la región. Se estima que hay 5,5 millones de venezolanos fuera de su país, de los cuales alrededor de 4,6 se encuentran distribuidos en 17 países de la región. Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil son los 5 países con mayor número de venezolanos. Además de las consecuencias anteriormente mencionadas, ha habido un fuerte incremento de personas en situación de calle producto de desalojos como resultado de la situación económica. También, desde mediados de marzo, tanto el ACNUR como la OIM han observado un incremento en el número de retornos espontáneos voluntarios de ciudadanos venezolanos a Venezuela, como consecuencia de las adversas condiciones socioeconómicas en los países de destino. La situación irregular de algunos migrantes u otros obstáculos que normalmente confrontan los migrantes en el acceso a los servicios de salud, como los costos de la atención médica y las barreras del idioma, también se han visto exacerbados durante la pandemia, excluyéndolos en algunos casos de las medidas excepcionales y los planes de salud desarrollados por los gobiernos nacionales y locales. La pandemia ha sido particularmente dura para los refugiados y las poblaciones desplazadas que a menudo viven en entornos comunales superpoblados que no permiten el distanciamiento social actualmente requerido y tienen un acceso limitado a la infraestructura de agua y saneamiento, presentando enormes riesgos de contaminación. Los bloqueos y el acceso restringido a los campamentos también han afectado la provisión de bienes y servicios a las poblaciones de desplazados internos. Otro elemento importante de mencionar es que la transición a la digitalización y al trabajo o estudio de manera virtual a la que todos nos hemos visto forzados durante la pandemia, también ha excluido a muchos migrantes de poder participar activamente en las nuevas modalidades de trabajo y de comunicación social. En algunos casos, esto se ha debido a la falta de alfabetización digital, en otros se debe a la falta de fondos para comprar el equipo necesario y en otros a la falta de conectividad apropiada, profundizando las desigualdades preexistentes y creando mayores dificultades para la integración de los migrantes. Finalmente, la pandemia ha también generado un aumento en la xenofobia y la discriminación, ya que en algunas sociedades, tanto en los países de destino como de origen, los migrantes han sido estigmatizados y presentados como portadores de la enfermedad. Se han registrado casos documentados de ataques racistas y xenófobos en casi todas las regiones del mundo, y la pandemia ha sido explotada por grupos antimigrantes con teorías conspirativas que circulan sobre el origen del virus. A pesar de todo lo mencionado anteriormente, ha habido también una serie de desarrollos positivos como respuesta a la pandemia. Primero que todo, un número importante de gobiernos comprendieron que los migrantes eran parte de la solución y que a menudo jugaban un rol fundamental en la primera línea de respuesta a la pandemia en diferentes sectores. Un ejemplo de lo anterior es en el sector de la salud, donde los migrantes representan hasta un 30% de los doctores y enfermeras en algunos países desarrollados. Como resultado, muchos países tomaron medidas para certificar o autorizar a migrantes profesionales de la salud para participar en los esfuerzos nacionales contra la pandemia de COVID-19. Argentina certificó a los profesionales de la salud venezolanos para trabajar en 16 provincias. Chile impulsó la contratación de médicos extranjeros y Perú autorizó un servicio especial en el que los profesionales de la salud, incluidos los refugiados y migrantes venezolanos, pueden inscribirse para trabajar. Otros países adoptaron también medidas innovadoras similares. Italia, varios estados de los Estados Unidos y provincias en Canadá permitieron la licencia temporal de médicos con títulos médicos extranjeros. España facilitó la contratación de extranjeros en los servicios nacionales de salud y Francia permitió el empleo de trabajadores sanitarios formados en el extranjero en ocupaciones no médicas en el sector de la salud. En Alemania, se agilizaron las solicitudes de reconocimiento de cualificaciones extranjeras de los profesionales de la salud. Asimismo, en el sector agrícola y en el sector de las cadenas de distribución de alimentos, los migrantes cumplen una función fundamental. En Estados Unidos, por ejemplo, 70% de los trabajadores migrantes trabajan en sectores que han sido considerados como esenciales durante la pandemia. Un gran número de gobiernos flexibilizaron los criterios de entrada y de residencia para que los trabajadores migrantes estacionales
se quedaran, asegurando así el ciclo productivo de las empresas agrícolas a pesar de las restricciones de movimientos transfronterizos. Por otra parte, en muchos países de América Latina se implementaron medidas innovadoras de solidaridad hacia los refugiados y migrantes, en las que los países de la región suspendieron procedimientos de visado y residencia y concedieron prórrogas o renovaciones automáticas de permisos para dar un mínimo de garantía a los migrantes y refugiados. Es importante recalcar que muchas de estas medidas tomadas por los países de la región están también dirigidas a solventar la situación específica de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en la región. Ecuador, por ejemplo, concedió una prórroga de 60 días a los migrantes venezolanos para que se inscriban oficialmente en el país y soliciten visados de residencia temporal y ha iniciado un proceso de regularización de los visados de excepción por razones humanitarias. Colombia lanzó recientemente una nueva opción de regularización mediante un permiso especial de estadía que puede ser obtenido de manera virtual e inició un plan para integrar a los refugiados y migrantes en la respuesta nacional de la pandemia, garantizando el acceso a la salud. Asimismo, una serie de países tomaron medidas específicas para integrar a los refugiados y migrantes en los planes de ayuda de respuesta a la pandemia. Brasil, por ejemplo, puso en marcha un subsidio básico universal de emergencia para los trabajadores del sector no estructurado, así como para los trabajadores por cuenta propia, y amplió el alcance a los refugiados y migrantes. Costa Rica amplió la implementación de un subsidio mensual destinado a los ciudadanos costarricenses, a los ciudadanos de Venezuela, los que se les ha suspendido el contrato o a los que se les ha rebajado los salarios. República Dominicana puso en marcha un programa virtual a través del cual los trabajadores del sector no estructurado y las familias en situación de pobreza, incluidos los refugiados venezolanos y los migrantes regulares, reciben un estipendio mensual. Además, los migrantes y refugiados tienen derecho a la atención de salud primaria. Paraguay, por su parte, extendió los beneficios de la asistencia económica a los migrantes y refugiados con documentación de identificación paraguaya. Y Uruguay brinda atención médica a los migrantes con independencia del estatus migratorio y ha facilitado a los migrantes el acceso a alimentos, elementos de protección y alojamiento. Además, Argentina facilitó los trámites para obtener permisos de residencia temporal en línea y extendió los fondos del ingreso familiar de emergencias a los migrantes con más de 2 años de residencia legal. La OIM ha participado en muchos de estos esfuerzos y ha apoyado a los gobiernos de la región en la identificación de medidas concretas para brindar asistencia humanitaria para migrantes en situación precaria, promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos, así como para facilitar la integración socioeconómica de los migrantes y aumentar la capacidad de absorción de las comunidades de origen. Todas estas medidas nos muestran la importancia que tiene la migración en los países de destino y la enorme contribución que los migrantes hacen a las sociedades de acogida. Contribución que se ha puesto en evidencia de muchísimas maneras durante esta pandemia. A través de los hombres y las mujeres que han continuado a asegurar que los productos agrícolas que producimos sean recolectados, que los supermercados sean abastecidos y que nuestras ciudades continúen limpias y seguras. Pero también a través de los doctores y enfermeras que han atendido a nuestras familias y, claro está, a través de la investigación e innovación de algunos migrantes que han desarrollado las vacunas que servirán para asegurar que el mundo alcance el nivel de inmunidad colectiva necesario para ganar la batalla contra la pandemia. Es por ello que quiero terminar mi presentación refiriéndome a algunas de las oportunidades que, a mi parecer, esta pandemia ha generado y que creo fundamental empezar a discutir en estos foros. Creo que la lección más importante que esta pandemia nos ha dejado a todos es que el acceso inclusivo y equitativo a los servicios de salud de todas las personas que viven en el territorio nacional no es un acto de generosidad, sino una absoluta necesidad para mantener seguros a todos los residentes, tanto nacionales como extranjeros. Como lo ha indicado el secretario general de las Naciones Unidas, nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. La exclusión de estas poblaciones puede resultar extremadamente costosa a largo plazo. Si los migrantes, refugiados o desplazados internos son excluidos o enfrentan barreras importantes en el acceso a los servicios de salud pública, no solo el impacto sanitario y humanitario de la pandemia pueden ser mucho mayores,
y más peligrosos, pero para toda la población, sino que además las consecuencias sociales y económicas para los países de origen y destino pueden ser más graves y tener un mayor impacto en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y en el progreso en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Adicionalmente, la pandemia evidenció, en mi opinión, que las personas migrantes son efectivamente parte de la solución, como se comprobó en el papel crucial que han jugado los migrantes durante la pandemia en muchas comunidades como trabajadores de primera línea. Creo que esta conclusión nos ofrece una oportunidad para generar una narrativa más positiva sobre la migración y sobre todo para alejarnos del debate de alta versus baja calificación en la que muchos se centran, considerando como bienvenidos solo aquellos migrantes con altas cualificaciones. Hemos visto que ser esencial abarca toda una gama de cualificaciones y habilidades que van desde apilar estantes o recolectar frutas y verduras hasta trabajar en la atención médica y en la alta investigación médica. Finalmente, considero que esta pandemia tendrá un impacto duradero en la manera en que hacemos comercio, en que estudiamos, trabajamos, tomamos vacaciones y nos comunicamos. A nivel laboral, tanto el sector público como el sector privado se han visto obligados a aprender rápidamente a trabajar de manera remota utilizando las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación modernos. Al principio nos fue difícil, pero luego aprendimos y ya nos acostumbramos. Mi participación en este evento es un ejemplo de lo que hemos logrado hacer. Imagínense un mundo en el cual cada empresa pueda buscar el talento y cualificaciones que requiere y cada uno de nosotros pueda buscar el empleo soñado en cualquier lugar del mundo sin tener que preocuparnos de restricciones administrativas y migratorias y sin tener que dejar nuestro país para movernos a otro lugar del mundo. Nuestra nueva realidad abre una enorme cantidad de oportunidades de trabajo a distancia con todo el mundo. Creo firmemente que todos necesitamos repensar las necesidades del mercado laboral y cómo satisfacerlas en tiempos de movilidad restringida y comenzar a reflexionar sobre cómo crear modalidades de contratación y estándares internacionales para un mercado laboral global virtual. Queridos amigos, aprovechemos esta oportunidad que la pandemia nos ha ofrecido para no cometer los mismos errores del pasado en el futuro. Trabajemos juntos para desarrollar políticas migratorias inclusivas, modernas y que respondan a las necesidades y realidades de los mercados de trabajo. Tomen en cuenta las oportunidades que abren las nuevas tecnologías digitales y los sistemas de comunicación moderna y aseguren que tanto los migrantes como las sociedades en general salgan ganando. Muchas gracias. Pasamos ahora a escuchar el mensaje, los conceptos del segundo panelista de este importante encuentro, que insisto, habla sobre un tema crucial, migración y salud, específicamente en tiempos de COVID. Estamos hablando del doctor Ranieri Guerra. El doctor Ranieri Guerra es subdirector de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. Él es actualmente enviado de la OMS a Italia para apoyar al gobierno de ese país durante el periodo de emergencia debido al brote del COVID-19, como enviado especial, insisto, del propio director general de la OMS. Es un médico italiano, tiene 40 años de experiencia en salud pública. Desde el 2014 se ha desempeñado como director general de salud preventiva del Ministerio de Salud y director médico de su país natal, Italia. El doctor Guerra ha desempeñado otros cargos, incluido el de ser agregado científico para la Embajada de Italia en Washington, D.C. Ha sido director del Centro de Extensión de la OMS y director de la Oficina de Relaciones Externas del Gabinete del Presidente en el Instituto Superior de la Salud, el Instituto Superior de la Sanidad de Italia, que es nada menos el Instituto de Investigación del Sistema Nacional de Salud de Italia. Trabajó además como director médico de la Autoridad de Salud Local en Pordenone, en la norteña región del Friuli Venezia Giulia, en el noreste de Italia. Y también trabajó en la provincia de Pordenone en el momento más importante
de la reforma del Servicio Sanitario de Italia. Fue un actor esencial en esa compleja reforma que se vivió y se ejecutó en su país natal. También se desempeñó en la cooperación italiana para el desarrollo de su gobierno, así como participó en el panel de revisión técnica del Fondo Mundial para el SIDA, tuberculosis y malaria, y ha realizado varias misiones con la ayuda al desarrollo de la Unión Europea y otras agencias internacionales en más de 100 países del orbe. Ha publicado extensamente sobre operaciones humanitarias y de emergencia y reforma sanitaria en países en desarrollo y en transición. Caro dottore Guerra, grazie di aver accettato questo invito, lei è molto benvenuto e l'ascoltiamo con grande interesse. Prego. Authorities, colleagues, friends, good day from Geneva, Switzerland, from the WHO headquarters. It's a pleasure, it's a honor. Thank you for the invitation to speak at this important event that talks about culture, its universal relevance and the value it bears, especially in dark times like this, when a major pandemic is generating fear, hostility, exclusion, and the regretful and aggressive denial of basic rights and related access to life-saving services for all. Migrants, people on the move, are among the main population groups suffering from the double impact of the disease and the restrictions adopted anywhere in the world. We should not forget that crisis may exacerbate xenophobic, discriminatory treatment of migrants unless the international community stays vigilant against such practices. Migrant workers tend to be vulnerable to the loss of employment and wages during the current economic crisis in their host countries, as well as from their home country, more so than native-born workers. In fact, host countries face severe challenges in many sectors, such as health, trade, agriculture, that depend also on the availability of migrant workers. Migrants face the risk of contagion and also the loss of employment, wages, health coverage. They're also the targeted and inevitable, in a way, victims of the social and economic impact of the pandemic on all countries, particularly severe on those people who already suffer from lack of connections, of identity, or supporting networks, of the benefits that even rights-based systems now constrained in a severe, in an unimaginable way, have difficulties in providing. Yet, despite the limitations to movements of residents and the distancing strategies that we have adopted to mitigate the current rampant epidemic, more people than ever are now on the move. This is due to the pandemic exacerbation of the constant crisis we have witnessed in the recent years. They now face additional challenges with limitations to international movements, travel restrictions, a major impact on labor circulation and work opportunities. They're all constrained by the economic crisis generated by the pandemic. Obviously, conditions in detention and transit camps are not improved, but rather severely aggravated, with overcrowding, the impossibility to keep physical distances and adopt all those individual behaviors that we know can protect from the virus contamination. When a migrant becomes sick clinically, it may just be impossible to access timely the life-saving sub-intensive or intensive care units that even residents sometimes in hardly hit countries may not have promptly available. Mexico and several other Latin American member states have worked tirelessly with WHO, IOM, the UN by and large, to provide a protective framework and environment that was fully captured by the Global Action Plan 2019-2023 of WHO that the WHA approved as a result with the support of sponsorship from many other countries from other regions. The high politicization of the issue is another shared characteristic of the pandemic and the migration crisis. We sincerely hope this is going to an end now and we can reestablish the rule of law
and of international rights, working with all member states in an effort that will address the same needs to change development and justice paradigm, as also Pope Francis mentioned in his recent messages to the world. We need to reestablish our collective capacity to care for and cure the 1 billion migrants in the world today, of whom 272 million are international migrants, but all the rest, 750 million, are internal migrants, 1 in 7 in the world's population. We need to provide specific and strengthened protection, in particular to the over 70 million who are forcibly displaced today. The root causes of this situation, which offends our role of physicians and healthcare people who fight for equity and for justice, are still the same. Globalized markets, conflicts, poverty, climate change, urbanization, inequality, and poor job prospects. Above all these, the pandemic has created additional reasons to migrate and search for survival options, and is building additional disparities that we need to identify and address with no ambiguity, clear languages, clear action, using the available tools that the UN Compact has generated. And we must remember that almost invariably, measures to mitigate the pandemic economic impact do not even consider migrants who are still invisible. We can only and continuously repeat that we stand with governments that face the challenge of integrating the health needs of refugees and migrants into national plans, policies, strategies which are relevant so that all people can access quality and affordable health care when they need it and where they need it. This is what we hope to see in practice and what we hope to be able to monitor and tell the world and on the road to improve global equity and solidarity. We maintain that excluding migrants' access to entitlements or access to health services may increase transmission risks, adverse outcomes, and inhibits access to early detection and treatment and negatively affect public health in general. We firmly believe that culture, especially among children and the youngsters, is also another fundamental tool to promote this equity. Books are key to this. And once we see schools closing down because of pandemic, we can only reiterate that this should never be proactive, but time limited and based on the pandemic actual circulation, and should be adopted as a last resort. The continuity of education is critical for children's learning, development, well-being, health and safety. Schools should be the last institutions to close and prioritized as the first institutions to be opened as societies reopen, and should be accessible to migrant children as well. In fact, education and health are clearly interlinked. The inability to provide access to educational opportunities to migrant children, especially when they are unaccompanied, based also on the evidence that they are less affected and appear to transmit the infections less than adults, have clear negative impacts on their health, particularly their social and emotional well-being and development, family income, and the overall economy. We risk a double tragedy of losing access to education for all cohort of children who will then integrated and become in society and become the adult of tomorrow. The access of refugees and migrants to quality essential health services is of paramount importance to rights-based health systems like ours, global health security, and to public efforts aimed at reducing health inequities and achieving the 2030 Sustainable Development Goals. We cannot achieve SDG 3.8 on universal health coverage unless the health needs of refugees and migrants are addressed and clearly supported. This is the reason why we endorsed the UN Declaration on Universal Health Coverage, adopted by the UN Assembly in September 2019, where migrants and refugees have been identified as population group at high risk of exclusion with special needs, requesting a proactive decision making by member states. Mexico was among the sponsors and key in achieving that result. For example, we have evidence that low-skilled labor migrants in several countries have been disproportionately affected by the pandemic. As an example, again, 75% of all new confirmed cases in Saudi Arabia were among migrants, and over 95% of confirmed cases in Singapore were migrants.
with over 93% of total cases being related to overcrowded dormitories. Migration flows are likely to fall, but the volume of migrants may not decrease as migrants cannot return to their countries due to travel bans and disruption to transportation services. Due to the economic crisis and lockdown measures, many migrants are stranded, while having lost their jobs and facing a constant high risk of being infected due to their living conditions. They are now trying to return home, and many agencies are discussing the possibility to support bilateral negotiations allowing the temporary opening of returning corridors. As an example, IOM tells us that as of 30th of October, more than 136,000 Venezuelan migrants and refugees went back home from other countries in the region, with a peak of 600 Venezuelans moving back from Colombia daily, or 40,000 Ethiopians going back home from quarantine facilities in neighboring countries. In the Mediterranean area, which is still the epicenter and the most dangerous route for undocumented migration, especially from Africa, but not only, we have documented the crisis of invisible shipwrecks that our sister agency IOM is constantly investigating. We have an evidence that at least 20 such events occurred. These are due to a multitude of factors, including port closures, constrained search and rescue operations at sea, a competitive interest and commitment of member states in the pandemic impact of their resident population, which is human and understandable, but is not an excuse. Alarming information are also channels from camps in Syria and neighboring countries like Lebanon and Jordan, as that crisis is far from being resolved, but has just disappeared from the media interest, now focusing on COVID-19 and little else. However, some degrees of optimism come from a few member states that temporarily issued resident permits to undocumented migrants to allow them accessing all health system facilities with the same rights and same procedures of residents. We believe this is one tool that may be adopted by others, contributing to providing essential care in an equitable way. A related issue that needs to be considered very carefully is the timely and regulated access to potentially life-saving innovative treatments such as monoclonal antibodies and vaccines, whose expected impact on the pandemic is huge and hopefully leading back to normal life soonest. Migrants will have to be included in priority lists given their vulnerability and the plain fact that if they are excluded, reaching herd immunity will be impossible in several areas of our countries. In this endeavor, WHO has a primary responsibility for promoting their health by providing global leadership, high-level advocacy and dialogue to raise awareness and political commitment, coordination, policy development on health and migration, making sure that commitments taken are translated not only in policy decisions, but also and mainly in action. WHO is assisting member states in setting norms and standards on health and migration, including co-development of guidance, tools, and promoting a research agenda aimed at generating evidence-based information to support decision-making and global guidance for new tools and strategies on health and migration. We also monitor trends, try to strengthen health information system, develop accountability frameworks and indicators for progress of the global action plan. Finally, we provide technical assistance, response and capacity building support in addressing public health challenges that are associated with human mobility wherever needed, nationally, transnationally, and promote multilateral action, inter-country, inter-regional, and global collaboration for continuity of care and coherent and integrated actions. In conclusion, we need to amend the current trend of policy responses to the COVID-19 that have excluded migrants and their families in the provision of health services and economic mitigation benefits. In fact, as the World Bank reports, the inclusion of migrants in the near-term health strategies of all countries is crucial, given the externalities associated with their health status. We are ready to assist governments in the collaborative and sustained development of short, medium, long-term solidarity-based interventions to support stranded migrants. The remittance infrastructure,
the loss of subsistence income for families back home, and access to health, housing, education and jobs in host and transit countries and their families back home. Thanks for the opportunity to address the above issues. I'm sure the dialogue established will contribute to viable and relevant solutions. As the WHO Director General, my Director General Tedros, always repeats, no one will be left behind, as we will not succeed alone, and united we shall overcome. Thank you very much. Cerramos con broche de oro este panel, dando la palabra al representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como lo dije antes, en París, Francia. Se trata del doctor Thomas Liebig. El doctor Liebig es especialista senior en la División de Migraciones Internacionales de la OCDE en París, Francia. Él está a cargo de los estudios de integración de inmigrantes y sus hijos. Entre otros proyectos, dirigió estudios en profundidad sobre la integración en 15 países de la OCDE, así como trabajos comparativos internacionales sobre la integración de hijos de inmigrantes, la integración de refugiados, el impacto socioeconómico de la naturalización, la discriminación contra los migrantes y el impacto fiscal de la inmigración. También ha dirigido varios estudios de países sobre la gestión de la migración laboral. Ha estado a cargo de un proyecto a nivel de la OCDE que tiene como objetivo identificar buenas prácticas para aprovechar al máximo la diversidad para empresas y sociedades en general. Desde el año 2018, es miembro del Grupo de Expertos para Proyecciones Demográficas de la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania y en febrero del 2019 fue nombrado miembro de la Comisión de Expertos en Capacidad de Integración del Gobierno Federal de la República Federal de Alemania. Thomas, de nacionalidad alemana, tiene un doctorado y una maestría en Economía de la Universidad de St. Gallen, en Suiza. También tiene un máster por la Escuela Superior de Administración y Desarrollo de Empresas en Barcelona, España. Eso antes de unirse a la División de Migraciones Internacionales en el año 2004, que cuando trabajó para el Departamento de Economía de la OCDE desde el año 2000. Y también trabajó para el Instituto de Economía Laboral y Derecho Laboral de la Universidad de St. Gallen en Suiza del año 2001 al año 2004. Ha dirigido y coordinado numerosas publicaciones y conferencias sobre temas de migración y desarrollo e integración de los migrantes. Willkommen, Dr. Liebig, Dankeschön. Buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes, en nombre de la OCDE, algunas reflexiones sobre migración y emergencias sanitarias en el contexto del COVID-19. Cuando hablamos del tema, podemos identificar tres elementos bien distintos. El primero es el impacto del COVID y de las normas sanitarias sobre los flujos migratorios. El segundo es la vulnerabilidad de los migrantes en temas de salud en la crisis del COVID. Y el tercero es el papel de los inmigrantes en el sistema de salud en la lucha contra la pandemia. Miramos el primero, el impacto del COVID y las normas sanitarias sobre los flujos migratorios. Tras el inicio de la pandemia, casi todos los países de la OCDE restringieron la entrada de los inmigrantes. Como resultado, la emisión de nuevas visas y permisos en los países de la OCDE se desplomó en un 46% en la primera mitad de 2020, en comparación con el mismo periodo del año precedente. Esta es una caída sin precedentes en nuestras estadísticas. En el segundo trimestre, la caída fue
de 72%. Claramente que este año es un año muy excepcional, pero hay fuertes indicios que la movilidad no volverá a los niveles anteriores durante algún tiempo. Eso se debe a una demanda laboral más débil, a las restricciones en la movilidad, seguramente incluso en el principio de 2021, así como al uso generalizado del teletrabajo entre trabajadores altamente calificados y el aprendizaje a distancia por parte de los estudiantes. En el futuro, habrá nuevos desafíos con relación a la apertura de fronteras en condiciones sanitarias seguras. Los exámenes médicos ya son una práctica estándar y habitual para los migrantes temporales o permanentes en varios países de la OCDE. Algunos de ellos exigen hasta mucho tiempo un examen médico que es administrado por las autoridades como parte del proceso de emisión de permisos o visas. Otros países excluyeron a personas con determinadas enfermedades crónicas del acceso a la residencia permanente. Las evaluaciones de salud también son comunes para los refugiados y por los solicitantes de asilo. Los turistas y otros visitantes a corto plazo generalmente han estado exentos de exámenes de salud, pero en algunos países es posible que deban demostrar que han sido vacunadas contra una variedad de enfermedades infecciosas o que tienen seguro médico. Antes de la pandemia, ya se estaba debatiendo la necesidad de volver a examinar los exámenes de detección de salud en el contexto de la movilidad internacional provocada por el resurgimiento de la tuberculosis en varios países. Sin embargo, con COVID-19 este tema va a ganar aún más relevancia. La mayoría de los países de la OCDE han introducido pruebas de no infección como parte del proceso previo a la migración o posterior a la llegada, a veces con obligaciones de cuarentena. Probablemente vamos a ver más de estas medidas en el año próximo como una prueba de vacunación. Pasamos al segundo tema, la vulnerabilidad de la salud de los inmigrantes en el contexto del COVID. En promedio, los inmigrantes son más jóvenes que la población no inmigrante, por lo que en teoría son menos susceptibles a desarrollar efectos graves en la salud a causa del COVID. Sin embargo, es un hecho bien establecido que los grupos de población con desventajas socioeconómicas, como los migrantes, tienen más probabilidades de tener malas condiciones de salud y padecer más enfermedades crónicas, lo que los pueda aumentar el riesgo en el contexto del COVID-19. Los inmigrantes en la mayoría de los países de la OCDE están sobrerepresentados en estos grupos vulnerables. Alrededor del 30% de los inmigrantes viven en relativa pobreza en la OCDE en comparación con el 20% de los non-migrantes. También es más probable que vivan en alojamientos deficientes y el doble de probabilidades en viviendas superpobladas. Las malas condiciones de vivienda aumentan la probabilidad de infección, especialmente dado que es más probable que migrantes vivan en familias extensas que cohabitan. Además de las malas condiciones de vivienda, los inmigrantes también tienen más probabilidades de vivir en edificios y barrios de mayor densidad, lo que dificulta el respeto del distanciamiento social. Ese es particularmente el caso de ciertos grupos que viven juntos en viviendas colectivas. Los inmigrantes también son un grupo con mayor uso del transporte público, lo que se ha convertido en un riesgo en tiempos de pandemia. Además, los inmigrantes se concentran en ocupaciones esenciales que no se pueden realizar desde casa. Es mucho menos probable por los inmigrantes que pueden hacer teletrabajo, notablemente. Por ejemplo, los inmigrantes representan más de la mitad de todos los trabajadores de servicios domésticos en los países del sur de Europa y Canadá, y también una parte importante en los Estados Unidos. Los inmigrantes no solo tienen que ir a trabajar,
en algunos sectores específicos también tienen que trabajar en condiciones laborales difíciles e inseguras con respecto a la transmisión del COVID-19. También hay una serie de factores específicos a los inmigrantes, al estatus migratorio, que empujan a algunos grupos a un mayor riesgo de transmisión del COVID-19. Los inmigrantes en situación irregular, por ejemplo, pueden estar menos dispuestas a acudir a un examen médico o a los hospitales. Los inmigrantes, en particular los migrantes temporales, también suelen tener una cobertura menos amplia de los sistemas de seguridad social, incluida la salud. Es más, la falta del dominio del idioma del país para algunos migrantes puede obstaculizar el acceso a la información sobre el COVID-19 y las medidas. Aunque muchos países brindan acceso a información sobre servicios de atención médica y buenas prácticas, y también han facilitado el acceso al sistema médico, generalmente, además, esta información es ahora accesible en varios idiomas a través de múltiples canales de información. Llegar a los grupos más vulnerables sigue siendo un desafío importante. Los inmigrantes también suelen tener una red de apoyo más pequeña en la que confiar en caso de una infección por COVID-19. Por algunos grupos, como los refugiados, y en América Latina, como grupos como los venezolanos, por ejemplo, las malas condiciones en los sistemas de origen y de veces de tránsito, así como los problemas de salud relacionados con su migración forzada, también aumentan el riesgo de otras enfermedades que pueden impactar la severidad del COVID-19. ¿A qué punto el COVID ha afectado a la población inmigrante? Es un desafío. No muchos países solicitan el estatus de inmigrante en los datos utilizados para las estadísticas sobre el virus. Los pocos datos disponibles por origen, pero suelen mostrar bastante claramente una sobrerepresentación significativa de los inmigrantes en la incidencia del COVID-19. Por ejemplo, entre los casos COVID confirmados en Noruega, un país con un buen sistema de salud, el 31% son inmigrantes, principalmente refugiados. Casi el doble de la parte de los inmigrantes en la población total. Entonces, tienen dos veces mayor riesgo de tener el virus que la población que no tiene un estatus migratorio. También hemos visto proporciones similares de vulnerabilidad de los migrantes en otros países tan distintos como Suecia, Dinamarca, Portugal y Canadá, e incluso para las minorías, incluido muchos inmigrantes en los Estados Unidos y el Reino Unido. Igualmente, observamos luego una sobrerepresentación de los inmigrantes en los casos mortales, y a menudo es también el factor 2, y por algunos grupos puede ser el factor 2, 3, 4, 5 de vulnerabilidad, de mortalidad por los que tienen el virus. Pasamos al tercer punto, el papel de los inmigrantes en el sistema de salud en el contexto del COVID. Claramente, los médicos y enfermeras extranjeros son activos clave para los sistemas de salud en muchos países de la OCDE. La disponibilidad de un número suficiente de trabajadores de salud capacitados y motivados es fundamental para el desempeño de cualquier sistema de salud, como lo ilustra una vez más la pandemia actual de COVID-19. Si bien el número de graduados en medicina y enfermería ha aumentado significativamente en la mayoría de los países de la OCDE durante las últimas dos décadas, la proporción de los migrantes, de los médicos y enfermeras formados en el extranjero o nacidos en el extranjero, también ha sido aumentando. Entonces, ese número ha aumentado más que el número de los no migrantes. Como resultado, en los países de la OCDE, ahora casi una cuarta parte de todos los médicos nacen en el extranjero y cerca de una quinta parte se forman en el extranjero. Entre las enfermeras, la cifra es un poco más baja,
Casi el 16% son nacidas en el extranjero y más del 7% han recibido formación en el extranjero. En respuesta al COVID-19, varios países de la OCDE, o estados o provincias de Estados Unidos y Canadá respectivamente, han tomado medidas para permitir a los profesionales de la salud migrantes ayuden a satisfacer el aumento de la demanda de atención médica. Estas acciones pueden adaptar la forma de facilitar la renovación de la autorización de trabajo o la contratación, la concesión de licencias temporales y o restringidas, la tramitación rápida del reconocimiento de calificaciones extranjeras o el acceso a algunos puestos de trabajo en el sector de la salud. Para concluir, es un tema bastante complejo. Inmigrantes son trabajadores esenciales a un lado y al otro lado son más vulnerables. Tener esos ambos aspectos en cuenta es una condición previa en la lucha contra la pandemia. Muchas gracias. Bien, coincidirán conmigo, tuvimos realmente un panel de gran valor, de gran significado, con mucha información, ciertamente con datos muy inquietantes, preocupantes. No se ve claro el final de la pandemia, pero ciertamente reconocemos la gran contribución que estas tres organizaciones internacionales están dando a la gestión del momento más álgido, crítico de esta terrible pandemia que tanto ha impactado la vida de las naciones, de las sociedades y los individuos. Cerramos pues este panel que marcó el 10º aniversario del Foro sobre Migración Internacional y Desarrollo. Nos seguiremos viendo, confiamos, esperemos que en el 2021, en noviembre del 2021, logremos regresar a la normalidad, cualquier cosa signifique normalidad después de esta pandemia, y tal vez abordaremos temas, estoy seguro, de interés, pero con un enfoque distinto: la cultura y la migración internacional. Pensaremos en temas, por ejemplo, las grandes urbes, este crisol de culturas en el que conviven cada vez más formaciones, trayectorias, costumbres distintas. Hablaremos, ¿por qué no?, de gastronomía. Pensemos el impacto que las migraciones internacionales han tenido sobre las cocinas tradicionales, sobre la gastronomía de las naciones. Serán pues temas nuevos, trataremos de hablar de la cultura y la migración internacional. Gracias a todos ustedes y les deseo que sigan pasando un buen tiempo siguiendo los eventos en línea de la Feria Internacional del Libro. Sigamos aprendiendo y sigamos leyendo. Muchas gracias y buenas tardes. La 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 la